esto está abierto. Lo voy a dejar la hora de las 7 y media, porque normalmente siempre, pues eso, hago por la mañana, lo que sea, pongo este por la mañana, pero lo voy a dejar aquí. Y nada, voy a subirle un poquito el audio, a ver si se escucha, que creo que un poquito. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Hay llamada? ¿No hay llamada? ¿Yo me estoy quedando sorda? Yes. Yo me estoy quedando sorda. Madre mía, cuántas galletitas le chides de todo, le estáis dando a Cofito. Cofito lo agradece, ¿eh? Cofito corazoncito. Cofito lo agradece siempre. Mira qué chiquitito aquí. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos hoy por la isla. Vamos a ver. Vamos a entrar primero en la fuente, ¿vale? Vamos a recoger las donaciones en curso. Y hoy hemos recaudado 258,40. Ya tenemos 13.269 euritos. Que no está nada mal, la verdad. Es bastante dinero. Luego, aquí en la fuente parece que tenemos alguna actividad. Duelo de rap, venga, vamos a escucharlo. A ver qué tenemos de rap hoy. Cuidado, ¿eh? Toma. Boom. Ay, como a mí. Oigan, estoy algo inactiva, en poco minuto regreso. Dale, Mari, no te preocupes. Tú no rapeas, tú pegas al arido. Eso ha sido duro, ¿eh? Rapea lo que quiera, a mí no me gana en salir. Dice de Analia. Ah, yo también tengo un diente partido. Bueno, es una muela y picada. ¡Ah! ¡Qué dolor! Dios. Yo no, yo es que... Se me ha roto. Madre mía, cuidado, que está intenso. Venga, dale. ¡Boom! Venga, 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 a ver si gana, a ver si gana. Cuidado, ¿eh? Dice, pero aquí gana alguien, infinito. No, no, gana alguien, pero es que están tardando porque son muy buenos los dos. Cuidado. Se le ocurrirá algo, ¿eh? Escúchame, tiene para todo, ¿eh? Pero bueno, ¿hoy qué pasa? ¿Nadie pierde o qué? Ya perdió. Leonor, sí. Ha costado, pero ha ganado. Tenemos botellita de leche que vamos a comprar porque no nos queda. Ole, ole, ole. Ha ganado Leonor en la batalla de rap. Ha estado muy bien, la verdad. Nueces de macadamia, tarta, venga, otra más. Subo un poquito el juego. Vale. Ahí está bien. Me bajo yo un poco el volumen, a lo mejor yo sueno muy alta. Que muchas veces a lo mejor es que suena mucho, ¿eh? Y por eso no lo pongo tan fuerte. Pero mucho no lo voy a subir, que si no luego no vea. En YouTube se escucha fatal. No, yo no me he subido. He subido el juego. No me he subido yo. Yo ya tenía mi micro tope. Dice, oigan, es muy raro que cada vez que hay directo en mí siempre tengo que estar fuera de casa. Mis padres no quieren que esté presente en mi directo favorito. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué pena, Mari! Que tengas un buen día. Vamos a entrar aquí a ver qué sombreritos tenemos hoy. Hola. Coleta. Diadema con lazo. ¡Qué bonita!
Y voy a comprar también esta en rosita, también me gusta. Que tengas un buen día. Y ropita. Pero si puedo echar, lo malo es que me interrumpe de vez en cuando, no te preocupes, hija, tú lo ves cuando tú puedas. Hola, Mani, ¿qué tal? ¿Qué pasa, cuñadito? Bien, aquí estamos jugando un ratito. Que he estado, antes de estar en directo, hemos estado dando un paseíto por el jardín botánico de aquí de Málaga y ha sido muy bueno el paseo, la verdad. Me lo he pasado muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Qué tal, cómo estáis? Sí, así de crueles son mis días cuando cuando hay directo. Y no puede ser, Mari. Venga, vamos a comprar este, por ejemplo, que es nuevo. Y voy a comprar también el verde. Venga, el verde. Yo aquí ando rematando un trabajo para mañana. Pues dale, ponte las pilas y a tope, que hay que entregar ahí ese trabajo bien hecho. Hay que sacar otro 10. Bueno, vamos a ver qué le pasa a esta gente, a ver si hay problemitas aquí. Vale, estoy viendo problemas, pero no veo gran cosa, la verdad. Me pensaba que iba a ser algo más, que iba a haber pelea, ese tipo de cositas que suelen ocurrir, pero no, no. Me sorprende. Pues bueno, venga, vamos a empezar tranquilito. Venga, vamos a ir desde arriba abajo. ¿Quién es el primero que tiene problemas? Venga, Analeigh es la primera que tiene problemas. Yo ayer tuve pelea. ¿Y cuándo no, hijo? Con esto. ¿Qué te Con cuento? estos mí que siempre tienen problemita. Tengo hambre. ¿Tiene hambre? Pues venga, vamos a darte de comer. Le vamos a dar. Yo qué sé, un pollo tikka masala, de hecho. Dice, más con los exámenes que son esta semana, no creo que pueda hablar con Ian tan seguido. Analeigh, ¿has encontrado tu alimento súper odiado este? Creo que sí, ¿no? Sí, el súper odiado. Odia el pollo tikka masala, lo siento, no era mi intención que odiara el pollo tikka masala con lo bueno que está. Pobrecita. Bueno, le toca a Sawi, que tiene algún problema. Me pasó con Mari del odiado. Es que no vean cuando ¿Cuánto tiempo odian. llevas? ¿Qué te cuentas? Pobrecito, se le pone una cara. Me gustaría ponerme ropa nueva. Vale, ropita nueva. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí, a ver si tenemos algo chulo. A ver. La verdad es que no me gusta nada. Voy a comprarte algo. Catálogo. A ver qué hay guay para poder comprarte. Tin, 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 tin. Vamos a ver. No me gusta ninguno de aquí. A ver, voy a pasarme a este. A ver qué hay por aquí. Este le voy a comprar. Una chaquetilla así modernita. Me gusta. Además le pega con la gorra. A ver si te gusta este. ¿Qué tal? Oye, estás molón, la verdad. Me gusta. Te queda muy bien. Y te voy a dar un filetito. ¿Cuántos meses llevo? Pues no lo sé, la verdad. Para que te vea engañado, no tengo ni idea. Yo es que soy malísima para recordar ese tipo de cosas. Vamos a darle un ordenador portátil. Es que no tengo ni idea de eso, cómo se hace. No, no sale. Es que no sé cómo se hace, la verdad. No tengo ni idea. Dice un mes o dos, no sé. Es que no me acuerdo, la verdad. Mira. A Sophie le ha salido algo. Es que con ese comando sale el tiempo. Ah, pues lo tendré que mirar. Es Hola, que ¿qué yo, tal estás? como entiendo poco de los comandos y esas cosas, tengo que ¿Qué ir tal estás con ese bicheando. jardín nuevo? ¿Y si le presento a Analeigh? ¡Venga!
Dale. ¿Qué pueden hablar para llevarse bien? Yo qué sé, de cualquier cosa. Vale, ahora les digo que vengan. Venga, a conocerse, a hacer amistades. ¿Serán amigos? ¿No serán amigos? Lo veremos en el próximo capítulo. No, es verdad, lo veremos en este. Mira, se están riendo mucho, ¿eh? Yo creo que va a haber aquí... va a haber amistad, va a haber amistad. Ian, ¿quieres que le cuente el chisme a mí? Ya sabe cuál, el del trauma ese que era demasiado gracioso. Dale, a ver, Ian. A ver si quiere Ian que me lo cuente. Parece que han hecho buenas migas. ¡Nuevo nivel! Pues... ¿qué te damos? ¿Qué te damos? ¿Qué te damos? Mira, una Nintendo 3DS XL. Esto siempre es un buen regalo. Un buen regalito. Toma esto en agradecimiento. Vamos a ver qué me da. Puzzle deslizante. Me gusta. Vale, luego tenemos aquí a Freya, que está con Ian. ¡Se llevan bien! Mira, Ian, te llevas bien con Freya. Ha pasado una semana sin que nos viéramos. ¿Dónde venimos? Bueno, ha pasado una semana con todo el mundo, hija. ¿Qué hambre? Tiene hambre, pues te vamos a dar, mira, una paellita. Muy español esto, hija, a ver si te gusta. Sus favoritos son pato a la pequinesa, pollo tikka masala y ñoqui. Y ahora, la paella también. Aunque bueno, no está dentro de sus tres favoritos. Está buena, pero... no demasiado. Vamos a verle ya qué le pasa. Estaba ahí con su gatito cuidándolo. Buenas. Hello. Tengo que comer ya. Otra que tiene hambre, claro, ha pasado tanto tiempo porque están todos hambrientos, normal. ¿Qué le vamos a hacer? Que no está. Mira, le ha gustado mucho el magret de pato, mira. Creo que sí. Venga, vamos a ver qué le pasa a Camille. Camille está ahí tonteando con su esposo Tim. Hola, ¿cómo te está yendo el día? Espero que fenomenal. Bueno, me está yendo muy bien, la verdad. Me gustaría ponerme ropa nueva. Vale, ropita nueva. Tengo blazer. Tengo sudadera de chica. Vestido de pecho. Creo que le voy a dar este de aquí. Venga, a ver si te gusta. ¿Por qué tantas notificaciones en este móvil? Vale, nuevo nivel. Nuevo nivelazo. Y le vamos a dar musical. Dice, Milk, ayer pasó algo inesperado en mi isla. El mi de Ian tenía un problema y era que le mandaran una carta para reunirse a la azotea. Y resulta que Mimi salió con bigote y ayuda. Estaba convulsionado de la risa e Ian le hizo demasiada gracia. A mí cuando se pone en el bigote intentando simular de no vas a saber quién soy, cuando obviamente se nota quién eres, me hace mucha gracia. Ojalá no salga uno aquí para que se vea en directo, porque me hace mucha gracia cuando se pone en ese bigote, que es un bigote estilo no sé qué tipo de bigote. A mí me recuerda un poco el de las patatas Pringles. Se pone un bigote y... me gustaría cambiar el interior del apartamento. No, es más chiquillo que quieras cambiar el interior, si es que tiene un interior súper feo. A ver, ¿cuál te doy? Te vamos a dar... es que no me gusta. Alguno que no tenga nadie. Este árabe golo no tiene nadie, ¿no? Banda musical, pirata, bohemio, cactus, camerino... le voy a dar el interior ciclista. Yo creo que este no lo tiene nadie. Dice, solo faltó que yo vuelva a salir directo con ese bigote, ayuda. Te mando fotos del Discord cuando puedas. Vale, vale, mándamelo. Mándamelo para que te vea con el bigotillo. Oh. Gracias por el nuevo interior. Me gusta mucho. Mira, le gusta. Perfecto. Será que a lo mejor le gustan las bicis y yo no tenía ni idea. Algo nuevo que sabemos de Steven. Y es que le gustan las bicis. Buen aporte. Vamos a cambiarle de ropa. Qué mala soy, pero es que me gusta vestir con cosas raras. Venga, te ha tocado. Lo siento. Gracias por ayudarme. Toma esto a cambio. Qué feo. Y me da una moneda de oro. Me da esta pena. Te dejo porque es que vaya, vaya pinta. Vaya pinta. Vale, vamos a ver si en el otro lado hay alguien que tiene algún problemita. ¡Yes! Hay un par de problemitas aquí. Tenemos aquí a Alicia.
que tiene algún problemita. Buenas. Hello. Me apetece algo dulce. ¿Algo dulce? Pues yo soy muy dulce. Es broma. Chiste malo. ¿Qué le puedo dar? A ver si por aquí. Esto es muy dulce. Mira, esto es súper dulce. Esto hasta es empalagoso, la verdad. Vale, le ha encantado. Es su primer favorito. Hombre, quería algo dulce, así que. Así que. Hace una semana que no nos veíamos. ¿No habrás pillado un resfriado? No, afortunadamente estoy muy bien. Me gustaría ponerme ropa nueva. Otro que quiere ropa nueva. Pues tú, ahí te voy a dar este. Y mucho qué. Toma, para ti. En el Genshin Impact hice una fotaza que ni yo sé cómo lo hice. ¿Sí? ¿Te quedó bonita? Pues si la quieres pasar por el Discord, ya sabes, ¿eh? Siempre la puedes pasar. Que podemos pasar de todos los juegos, de los jueguecitos que juguemos. Yo soy saladito. Uy, que le he tirado. Ay, le he tirado el portátil. El portátil nuevo se lo tira al suelo. Espero que tenga seguro, porque si no, vaya porrazo le he metido. Toma esto en agradecimiento. Vale, me regala una. Con mayúsculas. Vale. ¿Nadie más tiene problemita? ¿Qué hay en el parque de atracciones? ¡Un bossy! ¡Tenemos un bossy! Venga, compramos. La bolsita sorpresa, a ver qué tenemos. La primera sorpresa es. Una piña. La segunda. Un reloj de bolsillo. Bueno, este puede que valga dinerillo. La tercera sorpresa es. Una manzana de caramelo. Bueno, creo que esta es nuevo. Volví, tenía que ayudar a mi madre y se me olvidó avisar. No te preocupes, Ian. Las madres van primero. Bueno, vamos a ver las noticias mí de hoy. Hoy está todo el mundo muy tranquilito, ¿eh? Bienvenidos. Empezamos con las noticias mí de la tarde. La noticia mí de la tarde. El pajarito. Un adorable pajarito que entró por sorpresa en su vida. A principios de mes, Tim abrió la ventana para ventilar la casa, que olía a tigre. En ese momento, se coló un pajarito y empezó a revolotear por todo el apartamento. Tim se asustó e intentó echarlo, pero no hubo manera. Así que se ha quedado con el pájaro, ¿no? El pájaro en cuestión sigue dando guerra y con intención de quedarse una buena temporada. Ah, bien. Tim, que no soporta los bordones, le ha pedido que pague la mitad del alquiler. Hemos preguntado que pague la mitad del alquiler el pájaro, claro que sí. Mucho más que tú. Va a pagar el pájaro. Las noticias que me gustan a mí. Ay, ay, ay. Gracias por acompañarnos. Estas han sido las noticias, Nick, directamente de la empresa. Claro que sí. Qué chismecito ahí en la noticia a mí. Pero me hace gracia que se la haya colado un pájaro y le quiera cobrar la mitad del alquiler al pájaro, claro. Por supuesto, el pájaro va a pagar, seguro, seguro. Seguro que sí. Llevamos 2 semanas sin vernos, ¿verdad? No me vemos. ¡Oh! 2 semanas llevo sin verte a mí. Dios. Me han enviado una carta que dice: al final vemos a alguien con bigote. Vamos a ver quién es. Debería ir. Sí, sí, vamos a ver quién es con bigote. Es intrigante, ¿verdad? ¿Te imaginas que es Mari? ¿Quién será? ¿Quién será? No, no es Mari. Mira, ahí viene el del bigote. Mira los piececillos, mira qué pierna más corta. ¿Qué será de nosotros si alguien sale del juego sin guardar antes? Pues si no guardo, se pierde todo. Me mochó Mari y Mimi. Me ha dado un poco de miedo, pero siento que me he quitado un peso de encima. A mí también me ha dado miedo, la verdad. Pero me ha recordado que tengo que guardar la partida si no quiero perderlo todo. Cosa que a la vez agradezco. Toma, hijo, un agüillo. Para que juegues con tus seres queridos. ¿Quién más tiene problemas? Mira, Leire. Leire tiene problemas. Yo es que veo el bigote. Yo es que le veo con los bigotes eso y me meo de la risa. Ahora todo me vaya a decir lo mismo. Callarse ya. Me comería cualquier cosa. Cómete esto. Cómete un mojón. Y déjame. Me he pasado las semanas sin vernos. Que ya lo sé. Que ya me he enterado que me lo estáis diciendo todos. Que sois muy pesados. ¿Qué más? Vamos a ver piso por piso que están haciendo. Vale. Zoe está en la fuente. Vale. Florencia. Creo que está hablando por teléfono. Leonor está pensando en sus cosas. Está pensando
Esta noche que voy a cenar, ¿papa frita con huevo o huevo con papa frita? Blanca está corriendo como Naruto. Mochi se está dando un paseíto por la casa, estirando las piernas. Analei está, ha invitado a su amigo, están jugando a la Wii U. Un planazo, la verdad. César no tiene otro sitio donde echarse la siesta, así que en el suelo mismo. ¿Por qué no? La Cristi. La Cristi pues está practicando el cante. Michi. Pues aquí tenemos a Michi, que se está estirando. Parece que tiene problemas de tortículi. Deja de tanto estar con los móviles, pues nos duele el cogote ya, nos duele la cabeza. Laika, pues aquí está, viendo la vida pasar, pensando sus cosas. Lu, está hablando por teléfono. Ajá, sí, ajá. Vale. Se ríe, le están contando un chiste. Mira cómo se ríe ella. ¿Qué está haciendo esta? No lo sé. Bueno, el indeseable se está arrancando la cabeza. Alejandro ha quedado ahí jugando. Sawi también está hablando. Bueno, me está hablando con su hermana, ¿eh? Yo creo que Sawi está hablando con su hermana por teléfono. Rey Marcha, que está con su gato. Freya está jugando solita. Bunny está con Mateo. Y están haciendo el Naruto, ¿por qué no? Miguel jugando solito. Orio ha quedado con sus amigos también para jugar. Lau está corriendo como Naruto. Hay un problema de... Lala está con Bro. Parece que están charlando sobre algo. No sé si acabará esto en pelea, porque muchas veces cuando hablan están tratando sobre algún tema y ya empiezan a discutir. Bueno, parece que esta charla no ha llevado a discusión. ¡Ay, ha sacado el gatete! Mira, qué mono el gatete. Aquí tenemos a Mari, que está con Doc. Mari se ha vuelto loca. Doc parece que se le ha pegado la locura de Mari. Empiezan a correr como Naruto por toda la habitación. Cuidado, cuidado. Y yo también, pero perdón si no hablo. Es porque ando fuera y no paran de llamarme. No te preocupes, Mari. No os preocupéis. Yo entiendo todo. Entiendo todo. No os preocupéis. Mira cómo corre, mira cómo corre. Madre mía, se van a marear. Ah, a ver qué le pasa a Nuria, que tiene algún problema. En mi isla me encanta. Me encanta que estés con el perrito en mi isla, Milky. ¡Ay, qué mono con el perrito! Mira, Nuria también tiene hambre. Pues le vamos a dar una pasta carbonara. Tengo que ya pronto hacer la compra, ya me quedan pocas cosas en, de comida, ¿eh? Vale, le ha encantado. Pasta carbonara, primer fab. Amiga, tú eres como yo. Pasta carbonara, super like. ¿Quién más hay por aquí? Aquí no hay nadie. Y aquí tenemos a Lauti, que está en el apartamento. Está muy feliz, hay que decir. Está muy feliz. Creo que la vida le está sonriendo. Y pues está bailando prácticamente. Está bailando de la felicidad. Luego tenemos aquí a Iri, que está con Lei. También están. Hoy es el día de hacer Naruto, por lo que veo. A lo mejor no me he enterado yo. Mar está con Sophie. Aquí tenemos a Melisara, a Leire hablando por teléfono. Tenemos a Isaac, que está leyendo sus libritos. Nicolás está hablando por teléfono también. Gimli está con su perrito, que por cierto tiene un perrito muy cute. Edurne se está echando una siesta. Vamos a meternos en el sueño de Edurne. ¿Qué estará soñando Edurne? Achis. Madre mía. Pues nada, así puede llegar a estornudo, estornudo. Puede llegar a Roma, vaya. Habré pillado un catarro. Pues nada, ahí sigue. Llegará a Narnia. Y me he ganado una medicina para el catarro, bien. Dice, a hoy, al mediodía, me he comido unos espaguetis con gambas riquísimos con un poco de picante. Uy, qué bueno están los espaguetis con gambas, Dios mío. Qué cosa más rica. Toma, hija, un filete. A mí me encanta, vaya. Yo lo llamo espagueti al pilpil. Como se supone que la gamba también se puede hacer pilpil, que es así como picantita, pues yo lo llamo así, espagueti al pilpil. Me encanta.
10 de 10. ¿Qué le doy yo a esta chica? Espérate, a ver si... Ah, es que canción ya le he dado toda. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Venga, un conjunto de deporte. Pero se lo voy a dar en verdecito. Mari, gracias por darle galletita. Muchas gracias por darle galletita, cofito. Gracias por ayudarme. Toma esto a cambio. Gracias, Ian. Vale, ¿quién más hemos visto? Mira, tenemos aquí a Taylor, que está muy tranquilita, ¿eh? Hoy hay que decir que está muy tranquilita. Luego tenemos a Ben, que está con su perrito. Se me ha adelantado Mari y Ana. Ian, perdón, y Ana, había leído yo. Y Ian, que le podéis dar todo lo que queráis, ¿eh? Siempre le podéis dar todo lo que queráis, aunque sea repetido, no pasa nada. Doug está haciendo estiramiento. Steve está con su perrito. Salomé está en el apartamento. Y Rubén parece que tiene algún problema. Taylor. Taylor se ha teletransportado. Hace un momento estaba en su casa. Se ha teletransportado, pero bueno. Me gustaría ponerme un sombrero nuevo. Vale, un sombrerito nuevo. No me gusta ninguno. Voy a comprarte uno. Yo qué sé, yo le voy a regalar a este. ¿Por qué no? Que tengas un buen día. Toma, te ha tocado. Y creo que te voy a cambiar también de ropa. Qué sombrero tan molón. A ver cómo te llevas con tu mujer. Amor sincero. Qué bonito. Qué bonito. Mira, David también tiene un problema. Hace una semana que no te veía. Doble de mil. Mucho tiempo ya. La muletilla que uso cuando estoy enfadado es su. ¿Crees que debería cambiarla? No, está muy bien así. Vale. No la cambie. Déjalo así. Déjalo estar. ¿Cómo te llevas con Ana? Inigualable. Qué bonito. Esta pareja siempre amándose. Para siempre, forever. Bueno, eso es lo que quiero creer yo. Vale, Michón, o quiere conocer a alguien o quiere que alguien se presente y ese tipo de cosas. A ver. Me gustaría ser amiga de Alejandro. Ah, mira, qué bien. ¿Qué puedo hacer para caerle bien? Gracias por ayudarme, voy a hablar con él. Dice, mira, que el martes no voy al comedor y el miércoles sí hay garbanzo. ¡Oh, no! No te gustan, no me imagino, ¿no? Por eso lo dicen, ¿no? Porque te toca ahí el miércoles y el miércoles hay garbanzo. Pirim, pim, 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 pim. Muchas gracias. Si no fuera por ti, no podría ser su amiga. Toma, y sube de nivel. ¿Qué nivel, Maribel? Ropa, 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 ropa. Vamos a darle otra ropa. ¿Qué le doy yo a esta chiquilla? Mira, esta misma le voy a dar. Te tocó. Te tocó. Gracias por ayudarme. Toma esto a cambio. A ver qué me da. ¡Oh! ¡Una monedita de oro! ¡Me encanta! ¡Y encima me da otra cosa! ¡Oh! ¡Una máquina de coser! ¡Gracias! ¡Uy, por favor! ¡Qué bien se lleva con su matrimonio! ¡Con su hijo! ¡Con su mejor amiga! ¡Por favor! Tiene las cosas súper claras. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Mi amiga se va a chulear de mí y de otra amiga... Pero ella sí va. Oh. Mira, Isabela tiene algún problema. De repente tiene problema un montón de gente. Hace una semana que no te veía. Doble de mil. Enséñame una muletilla para cuando esté triste. Muletilla para cuando esté triste. No sé, le voy a poner esto. ¿Qué depre estoy? Ay, la pobre.
Está depre, pobrecita. Está triste. Venga, André también tiene algún problemita. Hola, ¿qué tal estás? Hola, Andrés. Pues yo bien, ¿y tú? Tengo hambre. ¿Tú tienes hambre? Pues toma, pasta al pesto para ti. ¿Te ha gustado? Sabía bien, molto bene. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ian también tiene algún problemita. Vamos a ver qué problemita tiene Ian. Hace una semana que no te veía. Doble de mí. ¡No te triste! ¡Ya estoy aquí! Me gustaría ponerme ropa nueva. Vale, ropita nueva para Ian. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Catálogo. Yo te voy a poner esta porque me encanta. Y te voy a poner en este color. Me mola. Que tengas un buen día. Me mola mucho. Vamos a ver qué tal le queda. El traje formado me parece súper gracioso. Me encanta. Me encanta. Oiga, mire, estoy en el carro y casi mando sonido de mi cel al parlante del carro. O sea, casi se escucha el directo frente a mis padres. Qué miedo, ¿vale? Que lo tenía en volumen silencioso. No te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. ¿Verdad? Está muy guapo, Ian. Me encanta. ¡Qué bonito! Le queda súper bien. Le queda súper bonito la ropa, la verdad. Venga, vamos a ir por Melisara, que también tiene otro problemita. Está chornudando a la pobre. ¿Qué te pasa? Llevamos 3 semanas sin vernos. ¡Oh! 3 semanas sin ver a Melisara. ¡Perdón! Tengo hambre. Normal que tenga hambre. 3 semanas, Dios. Mira, pasta picante con ajo. Le falta la gamba, como se la ha comido antes de Anali. Parece que sabía muy bien. Y sube de nivel. Y le vamos a dar. Toma, un vale para cuidar gatitos. Vamos a dejar ahí cuidando a su gatete. Estoy yo ahí tocando la guitarra con Lucas, ¿sabes? Muy por la cara todo. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te cuentas? Pues aquí estamos. Estupenda. Mira cómo imito a Camille. Venga, a ver, séñame. Váyatela. Váyatela. ¿Qué opinas? Ay, lo que dijo Mari, qué miedo. ¿Qué ha dicho? ¿Te ha gustado? Me alegro. ¿Qué ha dicho Mari? Dice qué miedo. Lo de antes, lo de que casi pone el sonido. A eso te referías, ¿no? Lo de que iba a poner el sonido en el coche. Hola, ¿qué tal estás? Oh. Me gustaría ponerme un sombrero nuevo. Sí, ¿verdad? No te gusta ese sombrero. Normal. Pues mira, lo vamos a arreglar. Este pobre Steven, de verdad, ¿eh? Steven, estás fantástico, ¿eh? Hay que decir. Te veo bien. Vale, esto por aquí. Vale, veo que están todos muy bien. Me voy a pasar a jugar un ratito a Miitopia.